Saludos, Bellalma. Aquí tu amiga Nieves Martínez. Bienvenido a esta tu página. Si me estás viendo desde YouTube, Nieves Martínez. Si no te has suscrito aún a mi canal, te invito a que lo hagas. Bienvenido a Facebook, que me encuentras como Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, y también en mi canal de Instagram. Hoy te vengo a hablar de todo lo que representa vivir con la manipulación emocional, ¿Y cómo puede esto afectarte? Un principio para recordar es la dominación que siempre intentan las personas de las entidades que están a su alrededor. Y esto genera o querer obtener lo que quieren de una determinada manera y de cualquier medio. Entonces, por lo general, estas personas mantienen su apego de tal manera que drenan toda tu energía para usar la energía de esta persona y así obtienen lo que ellos quieren para sí mismos. Este tipo de personas no se esfuerzan energéticamente para hacer las cosas por sí mismas, por lo que tratan y manipulan que los demás hagan lo que ellos quieren, lo que ellos quieren obtener. También esto genera que automáticamente te sientas agotado si estás cerca de personas con esta energía, ya que te están drenando al absorber tu energía. Este tipo de situaciones generan vampiros energéticos a tu alrededor, que de repente ellos se revitalizan con la presencia o con tu energía. Te succionan toda la energía y esta persona, y a la vez tú te sientes verdaderamente agotado y cansado, ¿eh? Es un momento de darse cuenta qué tipo de relaciones estoy teniendo a mi alrededor, porque la energía se va debilitando y se va rompiendo, se va fracturando tu energía. Entonces, esto hace que se vaya debilitando tu campo energético. Y entonces, cuando se te debilita tu campo energético, también se debilita tu campo físico, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional. Estás más cansado, estás preocupado, entras en enojo, entras en estrés, porque todo lo que está a nuestro alrededor nos puede afectar porque nuestra energía está abierta, está fracturada. Estos huecos energéticos que quedan en nuestro campo energético, pues nos hacen sentir debilitados y sobre todo muy vulnerables porque la energía externa puede penetrar con mucha facilidad, ¿no? Toda la energía externa penetra en nuestro campo energético y lógicamente, tal y como están las ciudades y tal y como está la gente enojada, pues toda esa energía la vas arrastrando contigo y eso impide que tú manifiestes en tu vida abundancia, salud, bienestar, prosperidad. Entonces, es fundamental hacerse responsable de la situación energética que estás viviendo y aprender a mantener tu campo energético equilibrado y libre de cordones tóxicos y libre de energías tóxicas, porque realmente, si tu estado energético persiste, pues lógicamente estás muy proclive a caer enfermo, a debilitar tu sistema inmunológico, a que las cosas te empiecen a caer en tropezones, a que no te vaya bien las cosas. Y esto obviamente sí es tu responsabilidad, porque así como hoy en día tú sales de tu casa y si ves que va a llover, te pones un chubasquero, algo que te cubra de la lluvia o que te cubra del frío, porque tienes que conservar en óptimo estado tu cuerpo físico, pues de la misma forma, hoy tienes que aprender a ser responsable de tu cuerpo energético, que ese también es tu responsabilidad. Por lo tanto, date cuenta si en algún momento alguna circunstancia está cambiando para ti. Algo que detone tu enojo, si empiezas a estar malhumorado, si empiezas a tener impaciencia, culpa, malestar, ¿qué síntomas indican
en un momento dado que tu campo energético está debilitado o roto. Pues bien, hay bastantes síntomas. Entre ellos, empezar a sentirte muy cansado y muy agotado. Sobre todo si te empiezas a dar cuenta que recurrentemente cuando estás cerca de determinadas personas, empiezas a quedarte muy agotado, muy cansado, que te empiece a doler la cabeza, que empiezas a tener dificultad para estar concentrado o inspirado, pues esto es parte de muestras de que tu campo energético está roto. Si empiezas a tener desgano, apatía, falta de entusiasmo, malestar en todos tus cuerpos, o empiezas a tener mal humor o ataques de ira injustificados, sin motivo alguno, o ataques de enojo o molestia en general. Si empiezas a darte cuenta que otro motivo es, si empiezas a darte cuenta que estás más proclive a pensar en todo lo negativo de una situación que lo positivo. Si eres una persona que recurrentemente ve todo negro, ve todo negativo, ve todo como malo, o las personas o las situaciones, o se está quejando recurrentemente, es porque tu campo energético está roto. Si sientes generalmente angustias sin motivo aparente, lo que está sucediendo es que tu campo energético también puede estar invadido de larvas y parásitos que te hacen estar en estado de baja vibración. Entonces, a veces no, si a veces no reconoces tus acciones o te sacas de tus casillas fácilmente, es precisamente por este motivo. Si duermes mal, si no descansas como debes, puede haber parásitos energéticos y puede ser que tu campo energético esté roto. A veces responder bruscamente, desmesuradamente o desproporcionadamente a cualquier cosa que te digan y todo lo sientas como un ataque, es parte justamente de sentir y de saber que tu campo energético está fracturado o roto, o hay larvas o parásitos. Si sientes muchos dolores o molestias en cuello y espalda, realmente necesitas empezar a darte cuenta cómo está tu campo energético. Entonces, es fundamental que te des cuenta cómo manejarlo. Y te voy a dar un ejercicio fácil para por lo menos mantener tu campo energético de forma regular, amplificado. Pero para ello siempre te recomiendo que primero realices la meditación de anclaje a tierra que encuentras en mi canal de Nieves Martínez, lo cual va a hacer que primero todos tus cuerpos se anclen a tierra y todo tu esfera realmente se ponga en equilibrio. Y a partir de ese momento, te recomiendo que esa esfera de energía, de forma pronunciada, te pongas cómodo y empieces a concentrarte en esa gran esfera, que parte de tu corazón, que parte de tu centro sagrado corazón, y observa cómo todo tu cuerpo se relaja, cómo todo tu campo energético está abrazado por esa esfera. Obsérvala llenándose de luz dorada, una luz dorada que te impregna absolutamente todo. Lleva toda tu atención al pecho, corazón. Lleva toda tu atención al centro sagrado, corazón. Inhalando suave y profundamente. Inhala esa energía dorada y observa cómo ingresa por tu chakra corona, bajando al corazón. Y en estos momentos, desde el chakra corazón, ve expandiendo esa burbuja dorada
Desde el chakra corazón al quinto chakra y al cuarto chakra, expandiéndose, llenando todos los huecos, todos los espacios, todos los órganos. Llénalo de luz dorada. Subimos con esa energía dorada al entrecejo, sexto chakra, y ampliamos la burbuja color dorada, esa esfera que llegue hasta el segundo chakra. Amplíalo. Amplía esa burbuja dorada desde el chakra corazón, inhalando siempre. Y llevando toda la energía y expándelo, expándelo y que llene cada rincón, cada lugar de tu cuerpo físico, etérico, emocional, cada espacio. De nuevo inhalamos suave y profundamente. Lleva tu atención al séptimo chakra, al chakra corona, envolviéndote hasta el chakra base. Obsérvalo ahora, lleva toda esta energía y obsérvate en esta gran esfera, en esta gran burbuja dorada. Observa cómo se expande, cómo se rellenan todos los huecos en tu campo energético, cómo restauran cualquier energía tóxica. Donde hay luz no puede permanecer la oscuridad. Todo se ilumina, todos tus órganos, todos tus cuerpos, todos tus vórtices energéticos se van iluminando. Lleva ahora despacio toda tu atención hasta el chakra estrella del alma. Unos 25 centímetros por encima de tu cabeza. Y haz que esta esfera pase hasta por debajo de tus pies. Al chakra estrella de la tierra. Armonizando toda tu energía. Toda esta gran esfera dorada se hace cada vez más grande y pulsa más armónica y armoniosamente en todos tus cuerpos. Inhala suave y profundamente desde tu corazón y expande esta luz adentro, a través y alrededor de ti. Que traspase todo, llévalo a cada órgano, lleva la luz. Empezarás a sentirte cada vez más y más energetizado y siente cómo se van desbloqueando todos los nudos energéticos, abarcando todas las partes de tu cuerpo. Siente cómo tu esencia se expande cada vez más. Visualiza ahora que la esfera te cubre 1 metro afuera de tu cuerpo, arriba, abajo, adentro, a través y alrededor de ti. Siente cómo creces, cómo te expandes y siente cómo te reintegras y has recuperado toda tu energía. Siente cómo te sientes cada vez más inspirado, entusiasmado, alegre, fortalecido. Sonríe. Sonríe a todos los órganos de tu cuerpo. Envíale una sonrisa a tu hígado. Envíale una sonrisa a tus pulmones, a tu corazón, a tu estómago. Te sientes más relajado, agradece a todos tus órganos. Y siente cómo ahora te puedes dar cuenta que se han desenredado todos los nudos, que tienes más paz, amor, tranquilidad y claridad mental. Si realizas este ejercicio diariamente,
te ayudará a sentirte cada vez más y más fortalecido. Practícalo diariamente y no te desesperes. Recuerda prestar atención a tu respiración para que cada una de las visualizaciones sean cada vez más claras. Namaste, bella alma. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Hazme saber si esto fue de ayuda para ti. Namaste, bendiciones.